amigas, muy pero muy buenas motos. Hemos llegado a un nuevo cross. Con ustedes la semana pasada vieron qué pasaba con las motos que corrían a la mañana en el APE. Bueno, esta semana vamos a ver qué pasaba a la tarde, qué va a pasar a la tarde. Porque ahora largan las categorías Senior, Master Senior, la categoría Master A, categoría Master Intermedia y la Juniors. En esta tarde, ustedes verán, hermosísimo en Villa La Angostura, en el paraíso de la República Argentina y por supuesto hoy el paraíso del enduro. Estamos en el APE en la final. Lo que faltaba mostrarles la semana pasada, ahora lo van a ver. Así que muchachos, quédense en la pantalla, tranquilitos, ¿eh? Si no lo ven por América Sport, lo pueden ver a través de nuestro canal digital propio, Crossword TV, en YouTube o en Facebook. Así que no hay excusa, vamos a comenzar el programa de esta manera. Crossword agradece las siguientes empresas: Honda Motor Argentina, Maxi Hogar, Beta Motor Argentina, Usin Motos, RPM Cross, LMX Graphics. Hermoso, paradisíaco, Villa La Angostura. Largada, vamos. Todo listo para largar. Antes era a vencer. ¿Y ahora? Tengo que vencer yo a varios, ¿eh? Tengo a varios adelante. ¿Cómo anda Mariano? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿número de moto el 321? 321. Bueno, ¿cómo? Bueno, esto, viste. Mirá lo que será el paso del tiempo que Mario Villanueva hoy me larga atrás. 341, mirá. ¿Cómo hiciste? No, aquel como hizo, se anotó tarde, pero digo, que el paso del tiempo de que era... Aceleré bastante más, Mario está fuera de ritmo y la experiencia manda. ¿Qué crees? Nada. Y acá están los aplausos después de haber dado la charla inicial. Y lo vemos ahí a Nicolás De Caro por largar el número 12 con la Kawasaki, el jovencísimo piloto de Neuquén. Se definía el campeonato. Se definía el campeonato, así que ahí está, largada, la bajada al barranco y se van para el Raizal. ¿Cómo te va, Claudio? Muy bien, Luisito, disfrutando de esta última parte de la última fecha del APE 2014, un éxito, yo diría, arrasador. Che, vos no sabés la cantidad, viste la cantidad de mail que nos mandaron por el programa anterior, ¿no? Espectacular, la verdad que les gustó. Todo el mundo fascinado con Villa La Angostura. Pero parecería, ¿cómo no? Pero escuchá, parecía que lo hubiésemos descubierto nosotros, ¿no? No, pero qué mejor coronación que hacer la final de este campeonato en Villa La Angostura. ¿Querés que te cueste el principio de este año? Sí, decímelo vos, porque ya que lo dijiste hace un par de primer programas. Fin de semana de marzo. ¿Dónde vamos a estar? Si acá terminó en Villa La Angostura. Y hay que quedarse en la cordillera. Por supuesto, San Martín de los Andes, muchachos. Oh. Se viene la primera en marzo del APE San Martín de los Andes. Bueno, acá vemos largar las categorías Senior en primer lugar. Después vienen los números 100, los Master Senior. Después viene la categoría número 200, que son las categorías Junior. Vienen los 300 Master A. Y después vienen los 400, que son los Master Intermedia. Estos pilotos van a dar, de todas las categorías que te nombré, tres vueltas los Seniors y Master Seniors. Sí, señor. Y después dos vueltas el restante. Va a haber modificaciones para el 2015. Ya más o menos lo estamos charlando. Ahora, pregunto. Voy a hacer una inquietud, ya que aquellos pilotos de la Master Senior están mirando. ¿Qué les parecería? Me gustaría que lo escriban a nuestro Facebook. Y vamos a ponerlo también en la pregunta. ¿Qué les parecería a la categoría Master Senior en lugar de tres vueltas, dos vueltas? A ver, ¿cómo lo ven? Y en lugar de tener una Senior sola,
señor A y señor B. ¿Cómo ven esto? A ver, me parece que sería una muy buena idea, pero me gustaría que también a la vez los pilotos nos escriban al Facebook y nos digan qué les pareció. Bueno. Se frustró el Six Day, lamentablemente. Pero te queda, saliste campeón del motocross y estás campeonando, ya campeón, ¿no? Del enduro. No, lo definimos hoy con... No, te digo por la cabeza. Ah, sí, por eso sí, vengo muy tranquilo, muy relajado. Pero igual es el terreno de Jorge. Pero bueno, vamos a darle pelea y vamos a tratar de ganar el campeonato. Sería un doblete muy importante este año, ¿no? Sí, sí, muy importante. La verdad que lo que es motocross, anduve muy bien. Y es más, como has visto, ya también estoy invitado con la gente de Yamaha para el campeonato argentino. Que el fin de semana pasado fui ya con moto de ellos y todo. Y bueno, y ahora me falta lo del enduro, que espero poder ganarlo y cerrar un año muy... Coronás un año... Sí, muy, muy bueno, la verdad que bueno, sí. Bueno, ¿querés agradecerle a alguien, Gerardo? Porque siempre, viste, llegando fin de año está bueno agradecerle a aquel que te bancó todo el año, que te dio, que yo, una mano, no sé, un espaldarazo. Y principalmente a la familia, que te bancan todo esto, los viajes, a los amigos que cuando anduve medio mal me ayudaron, a lo de los asados de los martes, y que... Y bueno, a Maneco Molinari, que este último dos meses me ha proveído de muchas cosas, así que un agradecimiento a ellos. Y bueno, y a toda la gente que te apoya, que te alienta y te saluda por el fe y cuando te ve, la verdad que eso te da muchas pilas. Juli, ¿cómo vamos con el campeonato? ¿Y definimos? Y se define esta fecha. Vamos a tratar de hacer una buena carrera, terminar y poder sumar un poco de puntos para, bueno, terminar siendo campeón. ¿Cuántos puntos te diferencian del segundo? Y descartando la fecha, 20 puntos. Ya estás ahí, ¿eh? Es una cuestión de llegar, me parece, ¿no? Tenía que sumar unos 10 puntos y creo que ya salgo campeón. Juliano, ¿alguna estrategia? ¿Hablaste con tu viejo de cómo encarar esto? Porque va a ser tu primer campeonato en este del APE. ¿Has encarado? Porque ya tu viejo tiene experiencia en esto. ¿Algo han pensado? ¿Alguna estrategia? Y yo creo que lo fundamental sería no imponerme la presión yo mismo. Y bueno, tratar de dar las dos vueltas tranquilo, a un buen ritmo y tratando de no cometer errores, más que nada. Bueno, agradecimientos. Y le tengo que agradecer en realidad a todo a mi viejo, porque si no fuese por él no podría correr. Él me tiene la moto, me aconsejo y todo, y gracias a él. Qué grande que está Juliano Viló, ¿eh? Grande porque ha crecido y grande como piloto, y eso, como dice Juliano, gracias a Guillermo también, ¿eh? Si no está en Crowbar, no existís, papá.